El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, no tiene ninguna evidencia sobre el origen del nuevo coronavirus, aseguró Hua Changying, vocera del Ministerio de Relaciones de China. En conferencia de prensa, la diplomática informó que es un asunto de expertos médicos y científicos determinar el origen de las enfermedades y no de una figura que miente con fines políticos. Washington y Beijing han sostenido una tensa serie de declaraciones tras los señalamientos del presidente Donald Trump a inicios de marzo, donde este se refería al COVID-19 como el virus chino. A partir de ese mes, aunado a la escala de infecciones y muertes en Estados Unidos por el nuevo coronavirus, Trump y miembros de su gabinete han intensificado su retórica en contra de China y presionado a nivel internacional para llevar a cabo investigaciones sobre el origen de la nueva cepa viral. Tan solo el domingo, el secretario de Estado indicó que al momento existe un gran número de evidencia de la creación de la enfermedad en el país asiático. No obstante, aún no ha hecho pública ninguna información.